Un saludo muy especial a los televidentes, radioyentes e internautas en este día domingo 17 de noviembre. Muy agradecidos con el Señor que nos permite llegar aquí a este set de el estudio de grabación de nuestro ministerio para compartirles otro estudio más de la lección de la escuela sabática. Agradecemos su sintonía donde quiera se encuentre. Sabemos que en las islas del Caribe tenemos muchos hermanos que nos siguen. En República Dominicana, en Cuba y en Puerto Rico, en esas tres islas tenemos hermanos y hermanas que siguen nuestras transmisiones. No les conocemos personalmente, pero son lindas personas que abrazan el mensaje igual que nosotros. Así que un abrazo a la distancia. Dios les bendiga. Y por supuesto mis hermanos que viven en Canadá, que también estamos unidos por la misma verdad presente. Y ya no digamos a los que en todos los Estados Unidos están también todos los días siguiendo estas transmisiones. Muchas bendiciones para ustedes. Y mis hermanos mexicanos, ellos no se quedan atrás al enviarles este saludo y agradecimiento también por ser parte de esta transmisión. Y así. Me voy a Belice, me voy a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Todo Centroamérica. Hermanos y hermanas que están allí por la gracia del Señor, también unidos con nosotros por medio de la verdad presente. Dios me los bendiga, hermanos que viven en Centroamérica. Y así si me voy a Sudamérica, no puedo dejar de mencionar a mis hermanos colombianos. A mis hermanos venezolanos, a mis hermanos bolivianos, peruanos, oh, mis hermanos chilenos, argentinos, mis hermanos de Ecuador, y así, mis hermanos de Paraguay, Uruguay, Brasil, y hermanos por todas partes, como también en Chile, tenemos hermanos y hermanas que son parte de esta familia de la verdad presente. Así que, allá en Sudamérica, que Dios les bendiga. Gracias por unirse a nosotros y todos los días seguir esta transmisión. Pero mando este saludo a mis hermanos de España, a mis hermanos de Italia, de Alemania, de Suecia, a mis hermanos de Inglaterra, a mis hermanos que están allá en Australia, en Portugal, en Francia. Hermanos que están allá. En África, donde quiera estén los hermanos diseminados en Europa y aún en África, y que siguen estas transmisiones, les digo gracias a ustedes también por sintonizarnos, que el Señor les bendiga y también gracias por apoyarnos, porque el Señor lleva adelante esta obra con este ministerio, porque ustedes de todas partes del mundo... Se unen a nosotros para, para pagar los canales de televisión y la radio que predican 24-7, 24 horas del día, 7 días de la semana, el mensaje del tercer ángel en miles de hogares en cuatro grandes ciudades de aquí de los Estados Unidos, como son Houston, Dallas, Austin, la capital del estado de Texas, y también San Antonio. Gracias, hermanos y hermanas por mandar aquí diezmos, ofrendas y donaciones que permiten estar predicando en miles de hogares las 24 horas del día. Muchas gracias. Si quiere este día nuevamente participar, mire, aquí está en la pantalla las maneras. Puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Cheper, Texas 77371, a nombre de iglesia, advenimiento. Puede enviar por la aplicación CELE, Utilizando el número 214-881-4029, que es el número de teléfono del ministerio, usted lo registra en sus contactos telefónicos como Iglesia Advenimiento y manda por medio de la aplicación CELE ese diezmo ofrenda o donación especial. Y por supuesto puede llamar a ese número y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Como también puede ir a PayPal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento. Con el correo asociado los tres ángeles irvin@gmail.com y por ahí dar también lo que le pertenece al Señor. Puede, por supuesto, desde el extranjero enviar ese diezmo ofrenda o donación por medio de la agencia de envío Western Union o la otra que se llama RIA, o aún puede transferir de banco a banco. Llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle detalles de cómo usted puede desde el extranjero hacerse presente este día o mañana o cualquier día con sus diezmos, ofrendas o donaciones especiales. Ya usted sabe qué hacemos nosotros con esos recursos. Pero si es nuevo en la transmisión, le quiero decir que con los diezmos pagamos lo que usted ve en la pantalla, el canal 52.7 de Dallas para que predique las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pagamos el canal. 57.10 de la ciudad de Houston. Pagamos el canal de televisión 51.3 de San Antonio y el canal 19.7 de la ciudad de Austin. Canales de televisión en señal abierta que en miles de hogares están predicando el mensaje de los tres ángeles y la reforma pro salud. Oh hermanos, son alrededor de estas grandes metrópolis muchas ciudades que miran estos canales de televisión y por la gracia de dios están siendo exhortados están siendo evangelizados están siendo advertidos sobre lo que viene a este mundo y muchos de ellos harán su decisión cuando ese fuerte pregón tome lugar pero usted con su diezmo y ofrenda es posible que este mensaje puro limpio sin anuncios comerciales solamente puros signos solemne, sin batería la música y pura verdad presente en la ley del testimonio es lo que, hermanos, se está pre predicando en miles de hogares. Gracias, hermanos, por, por tomar en cuenta este ministerio y aportar los diezmos del Señor porque para eso sirven. Y la radio que usted mira ahí, mire, 990 AM. Esa se mete en miles de carros allá en, en Dallas porque transmite también 24-7 para todo Dallas y Fort Worth y las ciudades vecinas. Así que los 54 mil dólares al mes que se, se, se requieren para pagar esos cinco medios de comunicación, solo se hace posible cuando Dios toca corazones como el suyo, para presentar al Señor aquí los diezmos. Y con las ofrendas que hacemos, le pongo en la pantalla. Atendemos a los enfermos gratuitamente, que por 15 días vienen aquí a shepherd para ser tratados de sus condiciones de salud. Aquí buscamos que el Señor los restaure física, mental y espiritualmente. Por supuesto, ellos tienen que valerse por sí mismos. No deben estar en cama porque el tipo de tratamiento que se hace es con las ocho leyes de la salud y eso se requiere que la persona se valga por sí misma. Pero no dejan de venir cada mes grupos de 13, 14, 10. Para ponerse en las manos del Señor y que Él, como el médico de médicos, los atienda. Así que con sus ofrendas hacemos esta obra médica gratis. No le cobramos nada a las personas. Por 15 días aquí les damos la comida de Génesis 1:29, la comida de Dios, la comida que nutre. Esa es la que les damos y les atendemos también con los ocho remedios naturales como son llamadas las ocho leyes de la salud y 15 días están acá y no les cobramos nada, porque con las ofrendas que llegan, que aunque son poquitas, las ponemos a servir a nuestro prójimo. Así, de esa manera. Así que si usted quiere apoyar la obra médica misionera que hacemos, mándenos ofrendas aparte de los diezmos que son para predicar el evangelio por televisión y radio. Pero también usted oye que yo digo y donaciones especiales. ¿Por qué? Porque mire lo otro. El proyecto, hermanos, el proyecto de la escuela tipo Madison que un día queremos ver hecho realidad. Hermanos, ese proyecto es un proyecto de miles y miles de dólares. Y las donaciones especiales las ocupamos para eso. Mire usted, no pasamos, no pasamos de lo que es la nivelación del terreno y comenzar así a levantar de a poco un edificio por edificio. Le muestro. Le muestro el primer edificio que ya levantamos, que es los baños públicos. Pero le muestro el que se está levantando ahorita. Mire usted. Allí se está levantando ya la primera casa de huéspedes de voluntarios que cuando vienen aquí a servir al Señor allí se podrán quedar. Así que ese es el primer edificio de huéspedes que se está levantando. Y vamos a seguir levantando más porque aquí van a seguir viniendo alumnos, van a seguir viniendo personas que Dios las va a mandar para servir. ¿Y dónde se van a quedar? ¿Dónde van a estar para mientras? Así que ahí está el primer edificio que se está levantando. Y ahí vamos de a poco. Después van a venir otros conforme Dios nos vaya haciendo llegar los recursos. Por eso hablamos de donaciones especiales y le invito para que también considere este ministerio si quiere dar una donación especial. Bueno, así he promovido la obra de Dios que hacemos y estoy listo ahora para compartirles el estudio de la lección de escuela sabática. No sin antes pedirle que nos dé un like, que escriba un comentario y que comparta con amigos y compañeros de trabajo. También familiares y dígales que se suscriban al canal y que le den clic donde dice, donde está la campanita y que le den a todas para que reciban las notificaciones. Gracias, gracias a todos por ser parte de esta familia del remanente de Dios, del tiempo, del fin. Y como siempre hermanos, vamos a continuar con el hábito de memorizar las escrituras. Para eso... Quiero compartirles el versículo de memoria, tanto de ayer sábado como de hoy domingo. El de ayer sábado se encuentra en Mateo 12, 34. Y dice así, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tremendo como el Señor le habló aquí a los fariseos. ¿Y qué mensaje más? Poderoso el que nos da con estas palabras. De la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, hermana, de lo que abunda en nuestra mente. De eso es lo que hablamos. Mire, qué que cuidadosos deberíamos de ser entonces. Vuelvo a, re, vuelvo a leer el versículo Mateo 12, 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si este versículo de ayer sábado es más que contundente, el de hoy domingo no es la excepción. Este se encuentra en Santiago 3.8 y dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ay, qué triste esto, hermanos. Qué lamentable que sea difícil domar la lengua cuando Cristo no la gobierna. Pero yo sé que si le entregamos nuestra lengua al Señor, entonces sí, Él la puede dominar. Así que, ¿qué les parece si ese miembro tan pequeño se lo entregamos a Cristo, hermanos? Porque mire lo que dice Santiago 3.8, se lo vuelvo a leer. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. El Señor nos ayude y todo el veneno que pueda haber en nuestra lengua pueda ser, hermanos, purificado por la sangre de Cristo. No deje de aprenderse este versículo de hoy domingo 17 de noviembre como es el que le acabo de leer de Santiago 3.8. Vamos a orar, ¿qué les parece? Para el estudio de hoy. Padre nuestro que esté en los cielos, muchas gracias por darnos el privilegio de tener la vida otro día más. Usted ha cuidado de nosotros en la noche. Si bien es cierto, no estábamos muertos porque... Nuestros órganos estaban trabajando, pero estábamos dormidos y estábamos de alguna manera, en algunos casos, inconscientes en el momento cuando dormíamos. Pero mire, hoy todo está despierto. Todas nuestras facultades, nuestros pensamientos están allí, Señor, fluyendo. Y está también nuestra mirada, gracias a usted viendo las maravillas de este día. Gracias Señor, porque usted nos ha sostenido mientras descansábamos en la noche y nos sostiene ahora que ha empezado un día más. Le rogamos que en este día andemos rectos delante de usted, que no hagamos lo malo, que busquemos honrar su nombre, que nos apartemos del pecado y que nos ayude a amarlo siempre para no pecar contra usted. Le rogamos por los que sufren por los que no tienen de comer, por los que no tienen salud. Que usted, Señor, sea el que les sustente y les provea. Que usted ponga su mano sobre el enfermo y lo restaure. Le rogamos que usted nos enseñe esta mañana. Que su Espíritu Santo impresione nuestra mente y nos diga lo que debemos entender tocante a su palabra. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana, a manera de continuación, la epístola de Santiago nos va a seguir hablando sobre ese tema de la semana pasada, que tiene que ver con la lengua, que tiene que ver con lo que hablamos. Parece que Santiago miraba esto en la iglesia primitiva como un gran mal que necesitaba ser corregido. Y por eso insiste en el tema. Y ahora, nuevamente, nosotros vamos a mirar que esto tiene una raíz. Aunque la semana pasada hablábamos de, de que hay una raíz, pues ahora va a retomar el tema de la raíz. Porque hermanos, la raíz está en la mente. Las palabras que uno dice son las palabras que uno piensa. Los pensamientos se traducen en palabras. Por eso el autor de la lección para la semana ha titulado el estudio como eligiendo en qué pensar. Este es el tópico de la semana eligiendo en qué pensar. ¿Por qué? Por lo que ya mencioné. Porque lo que piensas se traduce en palabras. Lo que pienso se traduce en palabras. Entonces tenemos que saber elegir en qué pensamos. Porque ahí está la raíz. Ahí es donde comienza todo. Lo que después sale por la boca. Así que el tema... De el uso del lenguaje, el tema de las palabras, el tema del uso de la lengua, es tan, tan profundo y tan importante que como cristianos lo entendamos que el Señor ahora dice: ¿Saben dónde radica todo? En su mente, en su mente. Y aquí es donde viene un versículo de memoria que está en Mateo 12, 34, pero que solamente la segunda mitad es la que el autor agarra de ese versículo. Voy a leerlo completo porque aquí en la lección aparece, como les digo, solo la segunda mitad, porque es lo que el autor quiere eh, destacar, porque tiene relación con el tema que se va a estudiar. Pero vamos a leerlo de la palabra de Dios completo. Dice así, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Oh hermanos, generación de víboras. ¿Qué palabra más fuerte la que el Señor Jesús le está diciendo a los fariseos? Como ustedes les dice, pueden hablar lo bueno si son malos. Una víbora, ¿qué es lo que expulsa por su lengua? Veneno, ¿no es cierto? Entonces cuando Jesús le dijo a los fariseos, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Lo que les dijo es, ustedes son venenosos, porque lo que hablan, ustedes lo, lo dicen hipócritamente, porque en la mente ustedes son malos. Ustedes se ponen a hablar y pretenden hablar lo bueno cuando son malos. Es más, les dice, de la abundancia de su mente es lo que habla la boca. ¿Y qué es lo que había hablado? ¿Qué es lo que habían hablado ellos? oh lo que ellos habían hablado es que mire lo que habían dicho ellos. Se lo voy a leer. Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Esas eran las cosas que hablaban. Por eso Cristo les dijo, son una generación de víboras. Porque a la gente le hablan como que fueran de verdad hombres de Dios, santos. Hablan lo bueno. Pero miren, miren la maldad que tienen en su mente. De la abundancia de su mente han hablado al decir que yo por el poder de los demonios he hecho a los demonios, yo por el poder de Belcebú, cuando yo lo hago por el poder del Espíritu Santo que está en mí, ustedes están atribuyendo al demonio la obra que el Espíritu Santo hace. Esa es una maldad, esa es una maldad, y la han hablado porque eso es lo que abunda en la mente de ustedes. Así, hermanos y hermanas. El Señor Jesús dijo una gran verdad, que el hombre habla de lo que abunda en su mente. El hombre es de su mente que saca las palabras que dice. Y yo creo que, siendo esto, hermanos, una gran verdad, tiene razón el autor cuando le pone a la lección, eligiendo en qué pensar, porque... Por ahí está, por ahí está, hermanos, la causa de muchas palabras fuera de contexto, fuera de lugar y venenosas que algunas veces hemos dicho o podamos todavía estar diciendo. Dice el don de profecía en testimonios para la iglesia, tomo dos. Que oremos antes de hablar. Y entonces los ángeles vendrán a ayudarnos y van a echar a los ángeles malos que quisieran inducirnos a deshonrar a Dios, lanzar baldón contra su causa y debilitar nuestra propia alma. De una vez lo leí aplicándolo, hermanos, porque estas son palabras que las sirve el Señor. Le dijo, le dijo a una persona que estaba teniendo problemas con esto del control de la lengua. La managuay le dijo, ora antes de hablar. Y los ángeles van a venir a ayudarte. Y van a sacar a los ángeles malos que, que quieren inducirte a deshonrar a Dios, lanzando baldón contra su causa. Esto de baldón contra su causa es... Oprobio, burla, descrédito contra la causa de Dios. Hay cosas que a veces hablamos y lo que le traen a la causa de Dios es baldón, burla, descrédito. Oh mis hermanos, necesitamos de verdad seguir el consejo que nos dé el Espíritu de Profecía aquí. Y es orar, orar para que los ángeles vengan. Y saquen a los ángeles malos que quieren utilizarnos como instrumentos para debilitarnos y también debilitar la causa de Dios. Así que necesitamos orar mucho, hermanos, porque el Señor saque de nosotros prejuicios que tenemos en la mente, amarguras, rencores resentimientos, cosas que dejamos ahí, que se queden en la mente, necesitamos orar, hermanos, para que el Señor saque todo eso. Y la tendencia que hay a hablar siempre mal de otros o hablar incluso contra nuestros hijos o nuestra esposa o esposo de una manera hiriente, hermanos, que eso ya no no exista en nosotros. Porque el Señor habrá expulsado a los ángeles malos que nos inducen a hacer esas cosas. Y para eso, hermanos, hay un antídoto. Hay un antídoto. Y no solamente es orar para que los ángeles vengan a ayudarnos, sino que también tiene que ver, hermanos, tiene que ver con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el mejor antídoto que puede contrarrestar el veneno. El veneno que a veces está en la mente y el Señor lo puede contrarrestar poniendo ahí buenos pensamientos. Por eso el autor de la lección le pone a manera de subtema al estudio de hoy domingo, antídoto para el veneno. Porque el antídoto se trata de, de una sustancia, de algo que, que, se, que se ingiere y que puede contrarrestar, valga la redundancia, todo mal que podamos tener. Cuando somos bombardeados, dice el autor, por los hábitos verbales de los hombres de mente maligna y perversa, ¿cuál es el mensaje de Dios para nosotros? Incluso en medio de esos, de esos bombardeos por hábitos verbales de hombres malos, ¿cuál es el mensaje de Dios para nosotros? Santiago, capítulo 3, versículos 7 y 8. Nos dice lo siguiente, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Aquí nosotros miramos el mensaje de Dios para nosotros, y es reconocer qué es lo que está moviendo a esas personas de mente maligna y perversa a bombardearnos por los hábitos verbales que les caracteriza. Y es de que ellos tristemente tienen una lengua que no pueden domar y que por lo tanto tampoco pueden refrenar el veneno mortal que hay en ellos. Cuando somos bombardeados por hábitos verbales de hombres de mente maligna y perversa, entendamos que ellos no están logrando victoria sobre ese defecto de hablar de una manera así tan maligna y perversa, porque su, su lengua su lengua, tristemente, como dice acá, no la pueden domar. Mire qué cosa, que en la naturaleza dice, hay animales, hay animales que sí han sido domadas. Bestias, aves, serpientes seres del mar han sido domadas por la naturaleza humana pero no no ha podido el hombre domar su lengua no ha podido el hombre domar tristemente ese miembro tan pequeño pero que tiene veneno mortal pero por qué por qué hermanos este fracaso. ¿Por qué eso de que bestias, animales grandes, los hombres los han podido domar, pero no han podido domar su lengua? ¿Por qué? Porque no le han entregado al Señor totalmente su vida. Incluso la lengua. Usted como cristiano y yo como cristiano debemos reconocer que a menos que le entreguemos al Señor nuestra mente y nuestra lengua, no vamos a lograr la victoria. Y estaremos fracasando y fracasando. Y estaremos expulsando veneno cada vez. Pero si este día entendemos, hermanos, que eso no puede seguir así, y nos entregamos a Cristo y le decimos, Señor, aquí está mi mente y mi lengua, purifícala, Señor. Límpiala del veneno que hay en ella. Le digo. Usted y yo vamos a ser personas muy limpias, muy puras en nuestro lenguaje y aún muy prudentes. Así que no, 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 no pasemos por alto este, esta verdad que nos da el apóstol Santiago. Pero en Hebreos, en Hebreos 10:38, nosotros encontramos... Algo en relación con el tema que vale la pena también tomar en cuenta. Y dice así, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que hay solución. Hay solución para ese problema de que el hombre ha dominado bestias, pero su lengua no la ha podido dominar. Hay solución. Y la solución es la justificación por la fe. En otras palabras, venir a Cristo con el defecto, venir a Cristo con esa grave situación, con ese problema, venir a Cristo con esa mente corrompida, con esa lengua venenosa. Venir a Cristo y decirle, Señor, perdóname. Y el Señor le justificará a usted por esa fe que viene a depositar en el Señor. Y ahora usted va a vivir. Va a vivir por fe. Y viviendo por fe, usted no va a querer. No va a querer volver a contaminarse en su mente ni en su palabra. Los hombres... De mente maligna y perversa, que hablan, como dice el apóstol Santiago, con ese veneno y que no pueden dominar esa lengua, esos hombres hermanos necesitan ser justificados por la fe, necesitan ser perdonados, necesitan ser salvados. Y si usted y yo somos ese hombre, que no nos podemos controlar, que no podemos dominarnos y que rápido contestamos y rápido herimos y rápido somos explosivos. Y hermanos, si tenemos ese problema, vengamos a Cristo hoy para ser justificados por la fe. Su justicia, su justicia hermanos, nos la va a acreditar el Señor, nos va a perdonar y por mucho daño que hayamos hecho en el pasado, por mucho decepcionados que estemos de que no hemos podido lograr la victoria en esto, en el momento en que él nos impute su justicia, hermanos, eso él lo pasará por alto y nos va a vestir con su manto de justicia y va a cubrir va a cubrir esa vida tan lamentable que hemos llevado como padres, como esposos, como hijos, como hermanos, como trabajadores, como como ciudadanos, donde con la lengua Hemos hecho tanto daño y hemos expulsado tanto veneno. Justicia por la fe, hermanos, es lo que necesitamos. La justicia por la fe es el mensaje de Dios para nosotros en medio de toda esa desgracia, de una mente corrupta, de una mente depravada, de una mente mal pensada y de palabras que fluyen de esa fuente envenenada. Oh, Dios nos ayude y vengamos a Cristo hoy a pedirle que con su justicia nos perdone y así hermanos vivamos, vivamos de aquí en adelante por la fe. Dice el don de profecía, los ángeles del cielo se han apiadado de él, está hablando de un hermano, porque está envuelto en tinieblas. Sus oídos solo oyen palabras de incredulidad y tinieblas. Está lleno de dudas. La lengua es un mundo de iniquidad. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Si el hermano J se aferrara con más firmeza a Dios y sintiera que debe conservar su integridad ante Él, aún a costa de su vida natural, recibiría fuerza del cielo. Si permite que su fe se vea afectada por las tinieblas y la incredulidad que lo rodean, las dudas y las habladurías, pronto estará imbuido de tinieblas, dudas e incredulidad y no encontrará luz o fuerza en la verdad. Que no piense que buscar el compromiso con sus amigos resentidos, con nuestra fe, le pondrá las cosas más fáciles. Si su único propósito es obedecer a Dios a toda costa, obtendrá fuerza y ayuda. Dios ama al hermano J y se si apiada de él. Conoce todas sus dudas, todos sus desalientos, todas sus palabras amargas. Lo sabe todo. Si el hermano J abandona su incredulidad y permanece inamovible en Dios, su fe crecerá con el ejercicio y así hermanos en testimonios para la iglesia tomo cuatro páginas 233 y 234 el donde de profecía hablaba de este hermano que con la j con la letra j era identificado para preservarle su verdadera identidad pero este hermano j existe hoy en día y puede ser usted o puedo ser yo, que lamentablemente oímos algunas veces palabras de incredulidad y las dudas, por lo tanto, vienen a nuestra vida. Y no solo eso, sino que empezamos también a expresar palabras de incredulidad. Y qué triste es cuando una lengua solo hable cosas que expresan duda, incredulidad. No sé si usted ha oído personas que dicen: yo no sé, quién sabe, que yo no creo. Nunca tienen fe, nunca tienen confianza, nunca creen que Dios es poderoso. Nunca. Todo el tiempo le dan eh, esa como palabra negativa de cosas que que uno debe pensar que con Dios es posible. Oh, mis hermanos, cuando un cristiano solo expresa palabras de incredulidad, palabras de que eso no se puede, palabras de que quién sabe, palabras de que yo no creo que, que lo hagamos, yo no creo que... Oh, hermanos, cuando una persona habla así, porque su mente está, está incrédula. Y el hermano J, tristemente, estaba así porque él, él andaba asociándose con personas que prácticamente estaban resentidos, estaban resentidos con la iglesia, estaban resentidos con, con el mensaje, y por eso le habían transmitido eso a, al hermano J. Mis hermanos, no permitamos que nuestra fe se ve afectada por las tinieblas de la incredulidad, hablando nosotros en forma incrédula. No permitamos que nuestra fe se debilite por, por no ver el poder de Dios. Yo siempre he dicho, somos buenos para decir, he vencer, pero también seamos buenos para decir, Jehová, iré. Porque si he vencer, quiere decir, hasta aquí nos ayudó Dios. Jehová iré, quiere decir, Dios proveerá. Entonces, fácil es decir, he ser, hasta aquí nos ayudó Jehová, por lo que ya vimos. Pero, ¿por qué no decimos, Jehová iré? Es decir, Dios proveerá, aunque no lo miramos. Cuando nosotros venimos con nuestra lengua, y empezamos a decir, no, eso no se va a poder hacer. No, ¿quién sabe que lo hagan? No, mire que aquí. O empezamos inclusive a criticar y a juzgar el por qué lo están haciendo. Y es algo de Dios, es algo que tiene que ver con la obra. Hermanos, simplemente lo que estamos demostrando es como el hermano J. Un lenguaje incrédulo. Un lenguaje incrédulo que proviene de una mente incrédula. Y eso lo que hace es... Mostrar que su fe se ha llenado de tinieblas, de incredulidad. Y está también minando, está envenenando a los demás al transmitirle ese pensamiento. Ojalá, hermanos y hermanas, que si el justo vivirá por la fe, prevalezca siempre la fe, la creencia de que Dios puede hacer las cosas y la convicción de que Dios nos puede a nosotros transformar ahora en lo que debemos tener para venir a Él. Dios nos ayuda, hermanos, para que vengamos al Señor y le traigamos toda duda, todo desaliento, toda palabra amarga, todo lo que nosotros hemos estado hablando. Y pongamos eso a los pies del Señor y digámosle, quítame esto, Señor, porque esto me está afectando en mi fe. Esto no me ayuda. Y esto más bien está está causando, está causando desánimo en otros. El antídoto para el veneno es, hermanos, la fe en nuestro Dios. El antídoto para el veneno es la justificación por la fe. ¿Cuál veneno? El veneno que sale por nuestra lengua, el veneno que se fragua en la mente y que se expulsa por nuestra lengua. Por nuestra boca, el antídoto para ese veneno es Cristo, nuestra justicia, justificados por Él, nuestra fe puesta en Él, nuestra confianza en Él. Ese es el antídoto para ese veneno, porque Él tiene el poder para transformar la mente, transformar la lengua y que salgan ahora sí palabras que sean de aliento, palabras de esperanza, palabras de ánimo palabra de seguridad de que en Dios todo es posible. ¿Qué le parece si oramos para que este día el Señor nos haga este favor de ser transformados, de ser hermanos limpiados de todo veneno que pudo haberse fraguado en la mente y que ha estado fluyendo por nuestra boca? ¿Qué le parece si oramos por eso? El Señor lo puede hacer ahora. De darnos su justicia y perdonarnos y mirarnos como si nunca hubiéramos hecho nada malo. ¿Quiere usted venir a Cristo? ¿Quiere usted venir ahora a los pies de Él y reconocer su debilidad y pedirle perdón? Yo sí quiero. Así que, ¿qué le parece si nos arrodillamos y hablamos con el Señor sobre esto? Padre nuestro que esté en los cielos, seguimos viendo que el tema del hablar mal es un veneno mortal y que se fragua, se fragua en la mente porque lo que hablamos de ahí viene. Hoy Señor, nosotros venimos a usted reconociendo nuestra debilidad, admitiendo que necesitamos una transformación. De nuestra mente y también una santificación de nuestra lengua. Señor, le pedimos perdón por las veces que hemos hecho daño, por las veces que hemos hablado en forma incrédula, por las veces, Señor, que ha fluido veneno de nuestra boca, porque la lengua. No le, no le hemos podido dominar. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos ofendido a más de alguien. Estamos en esta hora suplicando que su justicia, la cual es su perdón, nos sea otorgada, acreditada, de manera que quedemos delante de usted como si nunca hubiéramos hecho o dicho las cosas que ya hemos hablado y hecho en el pasado. Por favor, Señor, le pedimos que nos impute su justicia, nos la acredite y nos mire como si nunca hubiéramos pecado. Al mismo tiempo, le rogamos que nos cubra con su manto de justicia para de esa manera comparecer limpios delante de usted y nos dé una transformación tan completa. De tal forma que no sigamos cayendo en este pecado. Se lo pedimos que así sea en el nombre de Jesús. Amén.